Deus deseja dar vida eterna para o homem que ele criou à sua imagem e semelhança. E a vida eterna está na palavra. E a palavra é próprio Cristo. Por isso ele enviou Cristo, o seu Filho, para a terra, para poder, como palavra, e ao falar a palavra, que as pessoas possam receber pela fé, e recebendo a palavra do enviado de Deus, terá a vida eterna. Aleluya, muy buenas noches, amados hermanos. Damos las gracias al Señor por esta nueva reunión que nos regala, este nuevo episodio número 14, para que juntos disfrutemos del encargo del Señor en su palabra profética. Ya hace semanas anteriores hemos estado con esta preciosa reunión, este podcast, donde compartimos el encargo del Señor, pero también, hermano, con la experiencia de estos preciosos jóvenes, hacen parte del ejército celestial de Dios que tiene hoy aquí en la tierra. Ellos nos comparten lo que la palabra del Señor lo lleva a vivir en las calles. Entonces vamos a prepararnos, que en esta noche continuamos con este encargo del Señor, su palabra que hace la obra, y con una herramienta preciosa que Dios ha dado al cuerpo, que está en toda la tierra, que es Casa de Colportores. Amén. Aquí en Colombia, por la gracia de Dios, ya hay 10, 11, amén, con la próxima que se va a abrir aquí en Valledupar. Hermanos, estamos felices. Amén. Aleluya, porque tenemos este grupo especial de soldados, amén, representando al batallón de Dios que tiene aquí en Valledupar y en toda, amén, la región, amén, porque somos parte del ejército del Señor. Amén. Y ellos son una fuerza especial, élite del Señor. Amén. Están en las calles, amén, llevando el nombre del Señor, amén, vida eterna a las personas, amén, y llevando el evangelio del reino, amén, a todas las personas. Aleluya. Amén. Pero queremos presentar a los hermanos. Ya conocemos a Santiago, nuestra hermana Natalia, también ya gracias al Señor ya tiene más de un mes de estar con nosotros acá. Pero nuestra hermana Fanis, amén, tiene una semana de estar, bienvenida, amén, hermana Fanis. Nuestro hermano Daniel ya también tiene un mes de estar aquí. Kenny Loraine, hija de nuestro amado hermano Pedro, Héctor Campo, Nalenis, y nuestra hermana Dina Montes. Pero también tenemos el regalo de Dios, porque estos jóvenes son un regalo de Dios, que vinieron del cielo, son parte de ese rocío de la aurora. Nuestro hermano Giancarlos, aleluya. Ya llegaron los dos colportores que hacían falta para completar el grupo. También tenemos a nuestro hermano Jorman. Amén. Vamos, hermano Jorman. Le está aquí, mi hermanito de Ubaté, soldado del Señor. Amén. Bienvenido, hermano Jorman. Señor te bendiga. Amén. Bienvenido. Amén. Bueno, amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué tal si Giancarlo? Comenzamos. Amén. Comenzamos con la palabra. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén, amén, hermanos. Pues vamos a compartir un punto del día de hoy. Punto 3. Voy a leerlo, Señor Jesús. Dice, amén, no somos una iglesia en cuatro paredes. No. No salimos a las calles. Amén. Predicamos el evangelio. Amén. Porque nuestra comisión, amén, es hacer discípulos. Sí. Nuestra comisión es hacer discípulos. Nuestra comisión es hacer discípulos. Nuestra comisión es hacer discípulos. Es decir, hacer que Cristo encabece todas las personas y gobierne todo en la iglesia. Señor Jesús, esa es la voluntad del Padre, que Cristo encabece todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. También me gustaría que pudiéramos buscar una cita bíblica, nuestro hermano Daniel nos puede ayudar. Mateo 28, de versículo 18 al 20. Amén. Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Mateo 28. Sí. 18. Señor. Amén. Jesús. Gloria al Señor. Amén. Versículo 14.
18:14. Mateo 28. Señor Jesús. Amén. Aleluya. Amén. 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 Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad que me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Señor Jesús. Aleluya. Amén. Hasta el 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Como vemos, hermanos, tenemos una base. Ahí está, en las Escrituras. El Señor nos ha dado la autoridad de salir a las calles. Amén. Señor Jesús, y también nos da un consuelo, una esperanza. Es que su presencia siempre va a estar con nosotros. Amén. Entonces, hermanos, vamos a tener ese corazón. Amén. Señor, vamos a estar cerca de la palabra. Amén. Y estar cerca de la palabra es participar de casa adolescente. Amén. Vamos a participar, vamos a tener ese corazón de María. Amén. Que tenía un corazón osado, un corazón desesperado. Amén. Buscar al Señor es estar en casa adolescente, hermano. No vamos a esperar un día especial para salir a las calles. Hoy el Señor nos ha dado el privilegio y la oportunidad de salir todos los días. Amén. Vamos a salir con cada uno de los adolescentes, como compartía nuestro hermano Yuri. Actualmente tenemos 11 casas en Colombia. Señor, casa de colportores. Amén, sí. Señor, tenemos 11 casas de colportores a nivel Colombia y el Señor nos va a dar la gracia de seguir ampliando. Amén. Ampliando porque la mies es mucha. Señor Jesús, necesitamos más soldados, necesitamos más hermanos para seguir alcanzando la vida de las personas. Estamos llevando la predicación del Evangelio, es llevar la salvación, el encabezamiento de Cristo a ellas. Amén. Señor Jesús, amén. El mensaje 24 dado por el Señor a través de su siervo Simón, pastorea mis ovejas. El Señor nos habló de una manera tan preciosa, tan clara, cuál es nuestra función hoy aquí en la tierra. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en obediencia al Padre, Él no vino a hacer su propia voluntad. Él vino bien enfocado en hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es dar vida eterna al hombre. Jesús no vino a hacer su propia voluntad. No, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Nosotros hoy, como esos hijos de Dios, engendrados por la vida de Dios, estamos bien enfocados en el encargo del Señor. Hoy Dios nos tiene en su cuerpo, en la iglesia, unido a su palabra profética. Amén. Para estar en las calles. Amén. Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre reciba a Jesús como la vida eterna. Amén. Todo aquel que cree tiene vida eterna. Amén. Y esa es la función de toda la iglesia. Amén. Hoy tenemos este grupo de jóvenes preciosos, de todas las edades, adolescentes, jóvenes medio maduros, otros más maduritos, hermanos hasta mayores. Y usted también, como un hermano mayor, de pronto no tiene todo el tiempo para salir a las calles, pero usted en el tiempo que Dios le regala en su trabajo, con su vecino, con sus familiares, estamos llevando la palabra del Señor, llevando vida eterna a toda la persona. Y hoy, hermanos, así como lo compartía nuestro hermano Giancarlo, Dios nos da una herramienta poderosa, como todas las herramientas que tenemos, que son para predicar el Evangelio, para llevar vida eterna a la persona, porque esa es la voluntad del Padre. Amén. Amén. Hoy tenemos casa de colportores. Amén. Es una bendición muy grande. Amén. Baipar tenemos ya 8 colportores. Amén. Para el 10 de mayo, con la ayuda del Señor, en la conferencia grande que Dios nos va a dar, vamos a inaugurar casa de colportores. Amén. Porque estos jóvenes que están aquí, hermanos, que han apartado un tiempo para el Señor, han consagrado su vida al Señor, están en las calles haciendo la voluntad de Dios, llevando vida eterna a las personas, llevando el Evangelio, el reino a todas las personas. Esto es glorioso, lo que estamos viendo en toda la tierra, con todas las herramientas, con CP, con Paz, casa adolescente, mujeres conectadas, hombre de oración, fábrica, vencedores kit, busca fe, por libro, todo en las manos del Señor, en las manos de los vencedores, para que la voluntad de Dios se haga, que es predicar el Evangelio, dar vida eterna a todos. Ahora queremos también, nuestra hermana Fanny nos pueda compartir la porción que ganó en la palabra esta semana y la experiencia
la obra que la palabra hace. Amén. Ella estuvo esta semana ya saliendo a las calles aquí en Valledupar y tiene muchas experiencias, hermano, que le dio el Espíritu con la palabra. Amén. Amén, hermanos. Para mí es un privilegio estar aquí en casa de Colportores Valledupar. Amén. El Señor Jesús, de verdad que para mí esta es una herramienta maravillosa que el Señor ha concedido y en esta región del país. El Señor ya concedió esta herramienta aquí. Tenemos este equipo maravilloso. He compartido. El Señor a través de su palabra esta semana nos ha bendecido abundantemente, sobreabundantemente. Amén, sí. Era un punto especial. El Señor dice que somos la extensión de Él aquí en la tierra. Amén. Y esa palabra se materializa cada que estamos en las calles. Somos la extensión de Jesús. La comisión que el Señor le dio a Jesús fue ir a las calles a llevar esa palabra de salvación a los hombres para que las personas sean encabezadas por Cristo. Entonces, materializar esa palabra es estar en la calle, llevando esa palabra de gobierno a la vida de las personas. Amén. Esta semana pudimos experimentar cómo las personas, al recibir la palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra que sale de la boca del profeta viene de Dios, y eso hace un efecto en el corazón de las personas cada que son tocadas, son impactadas. Sí. Esta semana podíamos ver cómo mujeres manifestaban, cada que la inmersión las tocaba, decían, yo estaba vacía, esta palabra me ha llenado Señor mi corazón, Jesús, Señor amén. Jesús. Y esas personas querían tomar fotos de la inmersión y pedir que se les envíe diariamente amén. Para tener acceso y disfrutar esta palabra, hermano. Amén. Hermanos, vemos cómo el Señor materializa su obra a través de la palabra. Definitivamente no hay una cosa que pueda alegrar más el corazón de Dios que su palabra pueda entrar en el corazón de los amén, hombres sí. y gobernar sus vidas. Amén. Yo me siento gozosa de dar mi vida para el Señor amén. Y estar en las calles haciendo su voluntad. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Qué experiencia, hermano. Esto se puede ganar cuando hacemos la voluntad del Señor. Amén. La voluntad del Señor no es que estemos encerrados en cuatro paredes. El enemigo en 20 siglos encerró a los hijos de Dios en cuatro paredes. Hermano, y el Evangelio no pudo ser manifestado. Pero hoy, hermano, estamos cerrando esta era. Amén. Somos los trabajadores de la última hora. Amén. Y el Señor, su orden, porque Él lo practicó. Nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra no estuvo encerrado en cuatro paredes. No estuvo encerrado en sí mismo. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Amén. Y la voluntad del Padre es ir. Como compartíamos ahora Mateo 28, 19, la orden, la palabra de comando, id. Id, somos la iglesia que está en la calle, id. Id, hoy predicar el evangelio a ser discípulo. Bueno, nuestra hermana Natalia también está sierva preciosa, colportora dinámica, y estuvo una semana en Riohacha, tiene experiencias muy positivas también de Mateo 28, 19. Por tanto, id, queremos escuchar a nuestra amada hermana. Amén, amén. Bueno, gracias al Señor por Casa de Colportores Valledupar. Señor me dio la oportunidad de estar una semana también en Riohacha, La Guajira. A ir y a ser discípulos. Fue una semana bastante bonita. El Señor me regaló muchas experiencias que me renovaron para volver acá a Valledupar. Amén, sí. Y fueron bastante experiencias, pero bueno, yo quiero compartir una experiencia que tuve ayer en Colportaje aquí en Valledupar. Y fue que pues estábamos haciendo colportaje, abordé a una señora y le dije, ¿puedo orar por usted? Ella me dijo, ¿tú de dónde eres? Yo soy cristiana. Y entonces yo le dije, ah, bueno, amén, ¿puedo compartir una palabra con usted? ¿Puedo regalar un número del 1 al 4? Ella me dijo, bueno, el 3. Y le compartí el punto 3, que del día martes, que dice, no solo servimos al Señor como siervos, sino que también somos amigos del Señor y llegamos a conocer su corazón. Ahora no solo tenemos una relación amo-siervo, sino que también una relación de amistad con el Señor. Cuando ella estaba muy cerrada, cuando yo le pregunté, sí, porque normalmente dicen, yo soy cristiano, y pues uno se va, pero mi corazón estaba a compartir esa palabra. Entonces yo le leí el punto y ella, eso la impactó. Oh, sí. Entonces yo le dije, bueno, ahora voy a orar con este punto. Ella me dijo, amén. Me oré con el punto, simple, sencillo, y bueno. Cuando abrí los ojos, ella tenía los ojos pues llorosos. Me dijo, bueno, yo quiero contarte, yo soy una servidora del Señor. Yo sirvo en mi iglesia, sirvo al amén. Señor. Y que Dios haya venido a mí y me haya dicho que ya no soy solo sierva, sino amiga de Él. Eso es algo que me ha impactado. Entonces, realmente, hermanos, el hacer con inmersión con las personas
es algo maravilloso. Amén. Esa experiencia me marcó porque ella dijo que Dios haya venido a decirme, amén, que además Señor de sierva Jesús, soy amiga, amén, y que ahora tengo una relación de amistad con el Señor. Es Dios hablándole a las personas a través de la inmersión. Entonces, la verdad, lo que nos va a mantener es la inmersión. Y esa inmersión que disfrutamos, amén, nosotros debemos llevársela a las personas. Amén. Y la dirección es hacer inmersión con las personas. Amén. Entonces vamos a hacer inmersión con las personas. Amén. Porque esa palabra es la que va a hacer la obra en la vida de ellos. Amén. No sé de qué manera esa palabra va a impactar en su servicio a ella, en toda su vida cristiana. Amén. Entonces, amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Somos esos amigos, amén, del Señor. Somos siervos. Porque lo amamos y le servimos en amor. Sí. Pero el Señor nos ha mostrado que esos siervos son sus íntimos, sí, sus amigos, esos que conocen su corazón. Que es un amigo, uno que tiene una amistad, que conoce lo que la otra persona siente, piensa. Hoy nosotros, hermano, la palabra viva de Dios, la palabra profética, nos ha llevado hasta la experiencia, sí, de ser esos amigos íntimos del Señor, de sentir lo que Él está sintiendo. Por eso es que estamos practicando la palabra. Amén. Pero también Dios nos hablaba estas dos semanas de que también somos sus hermanos. Cuando Él resucita, qué lindas esas palabras del Señor. Le dice a María, ve a mis hermanos. Y es una relación de vida. Amén. Señor Jesús, tenemos un Padre Dios. Amén. Sentimos lo mismo. Amén. Oh, esa vida que Jesús expresó aquí en la tierra. Esa vida la estamos expresando hoy, amén, por medio de la predicación del Evangelio. Amén. Somos sus hermanos, amén, sintiendo lo mismo. ¿Qué vamos a sentir? Amor, amén, compasión, amén, por las personas. Amén. Por eso estos jóvenes están en las calles, amén, practicando la realidad de ser hermanos, amén, de Jesús, amén, sintiendo lo que Jesús sentía, amén, ese sentimiento que el Padre producía en su corazón. Amén. Hermano, estoy glorioso. Bueno, queremos también ahora mi hermano Santiago, amén, precioso hermano, que también está practicando lo que la palabra hoy nos está hablando. Amén. Amén, amén, Señor Jesús. Realmente que es una comisión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, aún a todos los hermanos de la iglesia en Valledupar, los, sí, hermanos de las iglesias en Colombia, que podamos salir, que podamos llevar el evangelio del reino para que las personas sean salvas, amén, que sean discípulos del Señor, amén, y que esta palabra, este evangelio pueda gobernar, amén, sus vidas por medio de Cristo, que es la propia palabra. Amén, sí. Entonces, algo que quiero compartir con ustedes y algo que hemos estado practicando en la casa de Colportores es buscar cada día conocer el corazón del Señor, conocer, buscar cada día conocer el, amén, sentimiento del, sí, Señor por medio de su palabra, amén, y quitar en nuestra casa todo hablar externo, que todo nuestro hablar se convierta en palabra profética, amén, en la inmersión, y que todo lo que compartamos, aun cuando estamos haciendo aseo, cuando estamos cocinando, que sea la palabra profética. Amén. Y no lo vamos a negar, es duro, porque somos humanos y siempre queremos estar hablando de cosas, pero debemos de intentarlo. Siempre que hacemos eso, vemos la diferencia de nuestro día, la diferencia de que esa palabra se va haciendo una realidad en, amén, nosotros, y el sentimiento del Señor se va haciendo uno con nuestro sentimiento. Amén. O al revés, nuestro sentimiento se va haciendo uno con el sentimiento del Señor, amén, que sí, por medio de su palabra trae a nosotros. Amén. Tengo una invitación para ustedes también, hermanos, que puedan tener esa práctica, amén, que todo lo que ustedes hablen en el día sea palabra profética, amén, que puedan inculcar así sea una frase en su una corazón, frase, y esa frase va a hacer la diferencia en su día. Amén. Van a ver cómo se vuelve esa palabra realidad en ustedes y empieza a transformar incluso, amén, su familia. Sí. Y realmente el Señor nos da muchas experiencias, trae experiencias a nosotros por medio de su palabra, cuando inculcamos esa palabra en nuestro corazón. Amén. Y una experiencia que tuve así, que fue muy peculiar el día de ayer, yo estaba abordando y nos metimos a un lugar y abordé a una señora y me dijo, no, la que viene atrás necesita más. Entonces yo no la iba a abordar, pero Natalia me dijo, voy a abordar. Bueno, yo la fui a abordar y me dijo, sí, claro, claro, se llamaba Ana, la señora, oré por ella y quedó muy contenta. Entonces de ahí le presenté los libros y dice, la oración de Ana. Y se quedó pensando y yo, bueno, la animo a que usted lleve esa palabra. Amén.
y dijo, bueno, lo voy a llevar. Amén. Y de ahí el hijo que era un niño, llega y dice, bueno, con tal que sea por amor a Dios, demos todo. Y yo, Señor Jesús, amén. O sea, me impactó mucho la simplicidad con que salieron esas palabras de su corazón. Y fue como que una palabra que no dijo el niño para mí, sino el propio Dios para mí. El Señor. Con tal que sea por amor a Dios, demos todo. Amén. Oh, Señor Jesús, eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Amén. Que demos una entrega total para Él, que entreguemos todo nuestro día, todo nuestro hablar, nuestra mente, nuestros sentimientos. Que demos todo por el Señor, que demos todo por hacer su voluntad, demos todo por salir a las calles, salvar a las personas y hacer discípulos. Amén. Amén. Aleluya, salgamos a las calles y hagamos discípulos, esa es la voluntad del Señor. El Señor nos hablaba un punto también en la inmersión de esta semana sobre la resurrección del Señor. Hermano, esto es precioso lo que Dios ha revelado por medio de su canal. La resurrección del Señor no... Bueno, venció la muerte, venció el Hades, venció todo. Conocemos esa doctrina, pero la luz nueva, fresca del Señor, la revelación viva del Señor. La resurrección habla de un nuevo comienzo, una nueva esperanza para el ser humano. Cuando salimos a predicar el Evangelio, salimos a llevar vida, la vida de resurrección. Las personas creen en el Señor, lo reciben dentro de su ser. Ellos tienen una nueva esperanza, una nueva vida. Hermano, esto es glorioso. Eso es lo que el Padre quiere que nosotros hoy experimentemos. Llevar el Evangelio, llevar la palabra del Señor a las personas y llevar a Cristo resucitado. Amén. Que es nuestra esperanza. Amén. Hoy la humanidad necesita totalmente del Señor. Amén. Hoy el ser humano está sin esperanza. Sí. Estamos viviendo en un caos en el mundo entero. La gente... camina para allá, para acá, en un estrés, sin sentido en su vida. Pero nosotros tenemos la palabra, tenemos al Señor, tenemos el Espíritu y tenemos la experiencia de la resurrección. Hoy el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, que tengan un nuevo comienzo. ¿Y cómo se va a lograr si nosotros vamos? Le llevamos la palabra, le llamamos el nombre del Señor. Ellos nacen de nuevo porque es el deseo del Señor. Ellos comienzan a ser hijos de Dios y hermanos de Jesús. Esto es glorioso. Comienzan a ser parte de la familia del Señor. También queremos ahora que nuestra hermana Dina, ella atiende aquí Buscafé, la oficina de la iglesia, tiene la oportunidad de compartir el Evangelio con muchas personas que llegan a la librería, pero también ella sale al colportaje dinámico con los muchachos. Y ayer salió. Queremos que también nos cuente su experiencia. Amén, amén. Gracias al Señor. De verdad que estamos en el mejor momento. Y a pesar, como decía el Espíritu en la palabra, a pesar de que el Señor fue rechazado por muchos, Él encontró un lugar. Y este lugar es Betania. Amén. Este lugar es la iglesia. La iglesia. Y a pesar de que este lugar esté lleno de paralíticos, de ciegos, ¿cierto? Sí. Personas con pecados, el Señor nos salvó. Amén. El Señor no sanó, pero nos sanó para servirle. Y ayer tuvimos muchas experiencias en el colportaje. Y esas personas que están en la calle también necesitan ser salvas. Amén. Y también necesitan servirle al Señor. Amén. Disfrutábamos mucho, pude experimentar, no lo había experimentado, el disfrutar con las personas, la inmersión, con los puntos. Y las personas son muy tocadas. Amén. Cuando hablamos la palabra, cuando les compartimos. Como decía Natalia, ayer el punto 3 de la inmersión del día martes fue el que más fue tocado. Decía que ya no somos solamente siervos, sino que también somos los amigos del Señor. Amén. Las personas son alentadas, aleluya, ¿cierto? A disfrutar la palabra del Señor, a hacer la oración, a llevarse el kit, ¿cierto? Y no solo eso, sino que también cooperan con la obra del Señor. Se asombran a ver a estos jóvenes que en vez de estar disfrutando de esta fiesta, de este ambiente que hay en estos momentos, se asombran de ver a estas personas, a estos jóvenes disfrutando de la palabra, llevando el Evangelio del Reino. Entonces, hermano, esa es la invitación, salir a las calles, salir a buscar a esos paralíticos, salir a buscar a esos ciegos, a traerlos a la iglesia también, a traerlos a Betania, el lugar que el Señor ha escogido para su descanso. Amén. Aleluya, hermanos, esa es la invitación del Señor para todos nosotros. Esa es su palabra de comando para sus vencedores, ir a las calles. Estar en Mateo 28:19, ir a las calles. Ahí vamos a tener realidad de esa vida que está en nosotros, de la palabra que estamos recibiendo.
sino quedábamos en nosotros mismos, hermanos, solamente yendo, como compartía el Señor a través de su siervo, un domingo a una reunión, a escuchar un mensaje, la vida cristiana pierde sabor, pierde realidad. Hoy el Señor te quiere usar a ti también. Amén. Hoy este grupo de jóvenes preciosos, hermanos que están practicando de tiempo completo predicar el Evangelio, no hay una felicidad más grande, no hay un gozo más grande que este, estar haciendo la voluntad de Dios. Casa Colportores es una oportunidad para todos nosotros. Ellos están de tiempo completo, ellos muy temprano se levantan, hermanos, unido a la palabra, a la oración, inmersión, transcripción, grito de guerra, y después salen a las 10 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Y son cientos de personas contactadas por ellos. Usted no puede salir todos los días, amado hermano, ni yo, pero por favor, en el Señor le rogamos, aparte un tiempo en la semana, una tarde, una mañana, y venga a Casa Colportores. Amén. Y vamos a aprender con estos guerreros. Amén. Con estos siervos lindos. Amén. Que Dios nos regaló. Es una bendición tener esta herramienta aquí. Usted no se puede perder de esta bendición. Planifique, especialmente las hermanas, invitamos, que ya en las tardes ya están desocupadas. Vengan siquiera 2 o 3 horas. Amén. Vengan de 2 o 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde y salgamos con ellos a vivir esto tan grande que Dios está dando. Y aprender, estamos aprendiendo, hermano, de salir a las calles y amar a las personas. Ese amor que está en usted, el amor divino de Dios, se va a despertar. Amén. Ese gozo que perdimos se va a despertar. Esa alegría que el diablo robó se va a despertar. Ese sentido de ser un hijo de Dios, de leer la palabra profética, de disfrutar las reuniones, de servir. Amén. En iglesia, todo eso se va a restaurar. Amén. Pero si vamos a las calles. Amén. Y tocamos las personas, amamos las personas, le llevamos la palabra, el evangelio, oramos por ella. Lo invitamos, hermano, Casa Colportores. No es simplemente para ellos, para el servicio de los 8 colportores que Dios va a tener aquí, sino el servicio para toda la iglesia. Amén. Para todos los santos. Amén. Entonces esperamos que toda la iglesia, antes que termine el año, hayamos pasado por la experiencia de estar con ellos. Amén. Sirviendo en Casa Colportores. Amén. Ahora queremos a nuestro hermano Daniel también compartir su experiencia. Amén. Amén, porque esto es algo hermoso, de verdad. Señor Jesús, necesitamos llenarnos cada vez más de la realidad, de la palabra. A mí, un punto que me gustó de la inmersión de ayer, que salimos a Colportaje, fue el punto 3. Dice que no solo servimos al Señor como siervos, sino que también somos amigos del Señor. Amigos del y vamos Señor. A conocer su corazón. Amén. Ahora no solo tenemos una relación amo-siervo, sino también una relación de amistad con el Señor. Amén. El Señor desea que nosotros tengamos esa amistad con Amén. El Señor. Es cuando yo tengo una relación con un amigo y yo conozco todo lo que él siente, todos sus gustos. Amén, el Señor sí. desea que nosotros conozcamos su corazón. Amén. Y cómo estamos cerca de Él, mediante su palabra. Amén. Porque esa palabra es la que nos llena de realidad. Amén. Ayer yo quiero contar una experiencia que tuve con el portaje. Estaba perseverando, confiando en la palabra profética. Amén, sí. Y vi una pareja, estábamos en el centro comercial Guatapurí y estábamos en el Posti. Vi una pareja sentada en una mesa comiéndose un helado. Y le pregunté, ¿puedo orar por usted? Y la muchacha y el señor, muy abierto, con un corazón dispuesto a esta palabra, ellos eligieron este punto y me dijeron así, de verdad nosotros necesitamos tener esa relación cercana con el Señor. ¡Aleluya, amén! Conocer su corazón. Sí. Y le presentó el proyecto y yo le dije, esta es la manera de que usted tenga esa relación cercana con Él. Llegando amén. la palabra viva, Señor Jesús. Amén. Y esto se da porque nosotros obedecemos. Amén. El Señor nos dijo, id. Sí. Id y busca, id y haced discípulos por todas las naciones. Amén. El Señor ya nos dio una orden, Amén. Una palabra de comando. Amén. Nosotros necesitamos ejecutar esa palabra. Amén, Señor palabra. Jesús, Amén. Para que Cristo quiera encabezar toda su iglesia. Amén. Cristo desea que nosotros seamos uno en ese sentir, un mismo corazón. Aleluya, amén, Señor Jesús. Amén. Aleluya, somos uno, amén. Tu hermana Kenny también, colportora dinámica, ella está unida al proyecto de Dios, porque este es el proyecto del Señor. Es una sierva, ella está estudiando ahora medio tiempo, pero medio tiempo lo está dedicando al Señor. Amén. Amén, porque hay jóvenes también
que están estudiando, pero su vida le pertenece al Señor. Han consagrado su vida al Señor. Son colportores, dinámicos, tienen ese espíritu colportor. Son esos embajadores que van, esos siervos, obedeciendo al Señor, esos amigos del Señor, sintiendo lo que Dios está sintiendo en su corazón. Y son esos hermanos con esa misma vida, ejecutando la voluntad de Dios. Y como quien hay muchos jóvenes que estuvieron en el CP consagrado, pero tienen la oportunidad de estudiar, pero ese estudio es para el Señor, su vida es el Señor. Ella ya en la universidad está compartiendo con sus compañeros, con sus maestros, está haciendo colportaje dinámico, todos los días se lleva 10, 15 kits, lleva periódico, eso desde que entra es compartiendo con el guardia, con todas las personas, porque es una colportora dinámica. Ella sabe para qué Dios la creó y ese fuego que tiene en su corazón, porque eso es lo que produce la palabra, como nos hablaba esta semana el Señor, la palabra profética produce ese fuego que no se apaga, sino si lo mantenemos invocando el nombre del Señor y obedeciendo. Ella está estudiando medio tiempo, de 8 a 12 el día, pero el resto del tiempo en la tarde está dedicada al colportaje, porque ella sabe que nació, fue para esto. Ella es una sierva, le sirve al Señor. Es un ejemplo que se puede estudiar y también se puede servir al Señor. Si está nuestro hermano Daniel, él posiblemente estudia el otro semestre, pero está dedicado al colportaje. Él sabe que su profesión como un ser humano es ser un colportor dinámico. Uno que lleva la palabra por todo lugar, uno que lleva vida eterna a toda la persona, porque no hay una profesión más alta que esta. Entonces nuestra hermana Kenny puede compartir la experiencia en la universidad, cuando salen las tardes con los muchachos. Amén. A mí también me gustó un punto que ganó esta semana mi corazón, y es que dice: el Señor quiere preservar un grupo de personas de corazón puro, que estén aquí solo para servirlo y no para buscar su propia obra, popularidad, fama o ventaja financiera. Que seamos esos siervos fieles del Señor. Tiene la oportunidad también de que hoy el Señor está buscando un grupo de personas. Independientemente si nosotros estamos estudiando, trabajando. Y es un ejemplo de que somos alguien diferente, que marca la diferencia donde vamos. Yo tuve una experiencia también con una compañera, de que ella veía todos los días los estados de la inmersión. Y ella me preguntó qué era eso, que porque yo montaba todos los días esas palabras cortas, o cuál era la página para ella seguir. Yo le comenté acerca de la inmersión, acerca de todo lo que nosotros disfrutamos. Y ella me comentó que ella en un tiempo también se reunía y también quería hacer lo mismo que nosotros hacemos, de salir, orar por todas las personas. Pero que ella se alejó cuando se mudó para acá, a Valledupar. Pero que ella está buscando también un lugar donde ella pueda orar con las personas. Ella también pueda salir y servir al Señor. Que estaba muy abierta. También le presenté el proyecto, que quiere venir también a las reuniones, quiere participar de esto. Y también una experiencia que tuve en el día de ayer con Dina, que salimos con los adolescentes, fue también la simplicidad de ellos, de perseverar y de querer también salir a colportar. Y yo nos acercamos a un señor a abordarlo y me gustó mucho esa experiencia, porque él no estaba ni prestando atención cuando yo le pregunté que si podía orar por él. Y él me dijo, bueno, sí, pero no estaba prestando atención. Y yo dije, pero regáleme un punto del 1 al 4 para orar por usted. Y él me dijo, el 7. Y yo le dije, no, si nada más tiene 4. Me dijo, bueno, el 2. Y oramos con él, le mostramos la inmersión, compartimos con él. Y él se quedó impresionado, ¿verdad, Dina? Cuando nosotros le presentamos el proyecto, fue con una simplicidad como, mira, este proyecto lindo. Y nos dio para comprarlo, pero no teníamos en ese momento. Y él hizo de todo. Fue y bajó, buscó a la esposa, buscó para cambiar el billete. Y quedó muy impresionado con esto, realmente. Él me comentó que es de Fonseca. Lo contactamos con la localidad de allá. Y dijo que él quería ir, que él le había escuchado de este proyecto allá. Gloria al Señor. Pero que también como eso está alcanzando a varias ciudades también aquí en Colombia. Entonces, hoy el Señor cuenta con este grupo. Y con todos los hermanos que laboran, los hermanos, los jóvenes que estudian. Cuenta con nosotros, que somos nosotros que el Señor nos dio un corazón puro para servirlo. Amén. Ese corazón puro para servir tiene al Señor en el primer lugar, dándole la preeminencia. Estos jóvenes preciosos que estudian, pero que sirven al Señor. Sirven en su tiempo libre, los fines de semana, están unidos al corazón del Señor. Pero Dios también está levantando un ejército de jóvenes de tiempo integral.
jóvenes que lo han dejado todo, que tienen un llamado. Aquí estos jóvenes preciosos, Santiago, Giancarlo, Natalia, siente lo mismo. Hermanos, qué llamado tan lindo. No hay un llamado más grande que este, que Dios me aparte para servirle a Él como su siervo. Y estos jóvenes, muchos en la tierra, conforman ese ejército que están de tiempo integral. Dejaron todo por el Señor. Así como Él lo dejó todo por nosotros. Nosotros hoy sentimos ese llamado porque somos los amigos del Señor, somos esos hermanos íntimos del Señor. No hay algo más importante en este universo que llevar el evangelio de vida, el evangelio a todas las personas. Y Dios ha conformado este ejército, gracias, hijo precioso, de jóvenes de tiempo integral que están, pero las 24 horas sirviendo, porque no hay un llamado más grande que este. Pero también jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar, pero ellos saben que ese estudio que Dios le está permitiendo hacer es para también llevar el evangelio donde estén. Ellos son colportores dinámicos, ellos aman al Señor, aman la segunda venida del Señor, están sirviendo al Señor en el evangelio, porque si no es así, eso material, eso que el mundo nos ofrece para entretenernos, va a producir un vacío muy grande en el Hijo de Dios. Nada sin Cristo tiene realidad. Los jóvenes que hoy se dedicaron a estudiar y dejaron la iglesia y la palabra y el servicio, hermano, la experiencia es horrible. Es una experiencia devastadora. Son las personas más vacías, se lo digo de todo corazón. Estos jóvenes preciosos que tienen la oportunidad de estudiar, y más adelante Dios puede hacer el llamado de tiempo completo, porque el llamado lo hace el Señor. Amén. Pero hay unos jóvenes que ya salieron. Sí. Y gloria al Señor. Amén. Se emparte el ejército. Amén. Y somos uno con la voluntad del Señor. Amén. Bueno, ahora que quiero que nuestro hermano Giancarlo dé su experiencia en este punto. Amén, Señor Jesús. Amén, como todos los compañeros compartían. El salir a las calles es algo maravilloso. Amén. El hacer colportaje, el llevar esta realidad a las personas, el hacer inmersión con ellas, esta nueva manera, este nuevo método que el Señor nos ha dado, es que las mismas personas puedan tocar la realidad, amén, de la palabra. Sí, Señor, que ellas, amén, puedan disfrutar, amén, esta palabra que nosotros como iglesia disfrutamos. Amén. Ahí vemos el impacto que está causando en el corazón de las personas. Sí. Tenemos muchos testimonios, amén, de cómo las personas son quebrantadas al tocar esta palabra, al llevarse esta realidad. Cada libro que esas personas se llevan es el mismo Cristo. A través de esa palabra el Señor va a encabezar sus vidas. Y amén, porque el Señor ha preparado todo. Este momento ya estaba preparado. Amén. Él se preocupa por cada uno de nosotros. Aleluya. No vamos a tener temor. En este mensaje el Señor nos compartía eso. No vamos a tener preocuparnos por el sustento. Nosotros estamos en sus manos. Amén, sí. Y de ahí no vamos a ser arrebatados. Entonces vamos a esa invitación también les quiero hacer a los adolescentes, a los jóvenes, que no vamos a tener, no vamos a preocupar, no vamos a servir al Señor. Amén. Que el Señor va a sustentar de todos nosotros. Todos yo nosotros. Creo que los que estamos aquí presentes hemos visto la buena mano del Señor actuar, amén, la bendición, todo lo que recibimos de Él a diario, porque todos los días Él cuida de nosotros. Amén. Entonces, amén, Señor Jesús. El Señor, Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. Aleluya. Tu hermana Fanny tiene en su vivir hoy una experiencia muy linda. Fue llamada, siente. Hermana, queremos que usted comparta con la iglesia y con todos los hermanos que nos ven de muchos lugares. Se conectan a esta reunión, hermano de Chile, un saludo. Amén. Los hermanos de México, amén, los hermanos de Estados Unidos, los hermanos, amén, de Europa, amén, los hermanos de todo Colombia. Amén. Estas reuniones del cuerpo, amén, es para el cuerpo, es para la edificación de la iglesia. Vamos a escuchar un testimonio vivo de nuestra hermana Fanny con el Señor, de su tiempo dado al Señor. Tenga toda la libertad y el tiempo, hermana. Tiene todos los, amén, minutos para que comparta con los hermanos. Amén, amén. Amados, como dije desde el principio, para mí es un privilegio estar aquí. Amén. De verdad, yo pienso que no hay otro lugar, no hay otro escenario, no hay otra esfera, amén, donde podamos ser felices que sirviendo, sí, para el Señor. Para el mundo exterior, alguien puede pensar que es una locura decir que vamos a dar nuestra vida absolutamente para el Señor. En mi experiencia personal, yo conozco de la vida de iglesia hace aproximadamente 12, 13 años, más o menos. Amén. Y consideraba en mi mente que yo estaba dándome completamente para el Señor. Amén. Porque participaba de los servicios que el Señor dispone en la iglesia, porque
en la medida que el Señor disponía podía participar y ofrendarte las cosas que el Señor ponía en mi corazón. Sin embargo, amados, la herramienta del colportaje es, yo pienso que es algo que vino del trono de Dios. Amén, y ha revolucionado nuestras vidas. La palabra profética revolucionó mi vida, cambió mi vida 100%. De hecho, quedó atrás. Este es un nuevo comienzo para mí. La palabra profética, no hay una manera de que una persona comience a disfrutar la palabra profética y que no haya un cambio en su vida. O sea, es imposible. En mi vida es un testimonio de eso. Sí, amén. Mi casa en Sabaneta, Antioquia, servía en la iglesia en Envigado y se convirtió en una base. Es una base para los campos que llegaban a la región. Porque cuando en el año 2023 el Señor dio esta herramienta de casa de colportores, allí en la región donde servía no había, digamos, la estructura de casa de colportores. Pero mi casa fue abierta para operar como campo, como casa de colportores. Y esa experiencia de vivir un ministerio en mi casa comenzó a transformar mi vida. 100%. Porque sí, es tener determinación, ¿cierto? Poner el mensaje a las 7 de la mañana, el invocar, el alimento diario en orden. En mi casa, cualquier persona que podía llegar, yo le decía, yo no acepto ninguna cosa que no sea este mover. Si viene a mi casa, tiene que sujetarse a estas reglas. Entonces, eso comenzó a transformar mi vida. De manera que yo, cuando iba a mi trabajo, en mi corazón también ardía estar sirviendo. Y comencé a no tener paz de Señor manera absoluta. Comencé a no tener paz. Entonces, en mi jornada laboral tenía un espacio que era virtual y yo podía laborar a través de mi computador por conexión remota. Y en muchas oportunidades pude laborar en un espacio abierto y también servir al Señor al mismo tiempo. Al mismo tiempo que estaba laborando, podía estar abordando, practicando el colportaje. Y eso comenzó a ganar más mi corazón. Comenzó el Señor a llenar ese espacio que dentro de mí había, que era servir más. Entonces, en la medida en que mi casa fue siendo ese campo, y mi vida fue dándose para vivir de manera real esto. Que es levantarse con el Señor, estar en tu corazón con el encargo de que hoy no ha alcanzado a cuántas personas. Si vas en el metro, estás haciendo colportaje. La experiencia es el colportaje en el metro de Medellín y que las personas pudiesen adquirir con simplicidad, hermanos, es maravilloso. Entonces llega un momento en que tú no quieres vivir para otra cosa, que no sea eso. En una oportunidad, contar algo corto, yo me fui muy deprisa en el metro, estaba al ras de tiempo y me senté, pero yo no compartí con la persona que iba al lado mío y la persona me habló. El Señor permitió que ella me hablara y me dijera una pregunta X. Inmediatamente oré por la persona y antes de que yo terminara ella me dijo, ¿y no tienes de pronto algo que me puedas dar? Entonces yo inmediatamente saqué el proyecto, yo no había terminado todavía de presentarme. Aleluya, y me dice eso, ¿no tienes algo que me puedas dar? Yo dije, claro, aquí está. Entonces inmediatamente lo adquirió con simplicidad. Y como esas fueron muchas experiencias y el Señor comienza a tocar tu corazón de manera de decir, esto es lo que satisface tu vida, para esto fuiste creado. Y en mí comenzó a haber conflicto, porque en mi manera de ver las cosas es importante ofrendar y servir, pero no veía este otro servicio. Y el Señor dijo para mí, yo quiero tu corazón. Yo quiero tu corazón. Y yo comencé, Señor, gane mi corazón de manera absoluta. Y comencé a pedir al Señor. Hermanos, hay que pedir al Señor. Pide al Señor con libertad, con lo que usted siente. Señor, yo deseo esto, pero aún temo por tal cosa. Hable con el Señor, hermano. El Señor es su amigo. El Señor es nuestro amigo. Y Él está escuchando lo que necesitamos. Y Él comienza a responder. Y el Señor dijo para mí una palabra clara. Que cuando Él llamó a Juan, Juan soltó las redes. Y Juan era profesional de la pesca y ese era su futuro. Y abandonó a su padre. No significa abandonar a nuestros padres de manera absoluta, sino dejar atrás las cosas aún legítimas. A través de esta palabra, el Señor quitó en mí el último velo que era depender del sustento. Y esta semana, el domingo, el Señor volvió a confirmarlo para las personas que aún están en esa lucha. Y yo le digo al que está en esa lucha de pensar, quiero darme de tiempo completo, pero yo cómo hago para sustentar las cosas que en este momento sustento. Hermano, el Señor tiene cuidado de usted. El Señor tiene cuidado de mí. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Hermano, no hay una cosa más gloriosa que servir para el Señor. En este momento yo no tengo cómo decir que a mí me falta algo, que yo tengo depresión, que yo tengo alguna especie de ansiedad. Yo no tengo nada de eso. Yo estoy feliz porque estoy sirviendo para el Señor. Entonces, cuando el Señor comenzó a desvendar para mí eso, que Juan soltó las redes, que eso representaba su futuro económico, y vemos en la historia que a él no le faltó nada.
Luego el Señor habló otra vez con la multiplicación de los panes y peces. Luego dijo claramente que mientras que dormimos, el Señor se encarga de nosotros. ¿Cuándo nos encargamos de sus cosas? Entonces fueron cada vez un paso más. Señor, y de manera definitiva, el Señor a través de mí en la conferencia de Brasil de enero de este año, habló de manera clara y contundente. Amén. Dijo que somos como esas María Magdalenas. El Señor está buscando a María Magdalenas en el cuerpo, hermanos. Sí. Esas mujeres que derraman todo para el Señor, que aún lo más precioso lo derraman para el Señor. Amén. Esa fue la palabra que definitivamente ya dijo, bueno, no hay ninguna cosa que pueda hacer y que sea suficiente para el Señor. Dar mi vida, mi corazón para Él. Amén. Y honrar lo que Él ha hecho para mí. El Amén. Señor me rescató. Y yo qué tanto, o sea, ¿qué hay en mí que yo pueda pagar lo que el Señor hizo conmigo? Nada. No hay nada que sea suficiente. Entonces, dar mi vida, mi corazón para servir al Señor es maravilloso. Amén. Ninguna persona que esté en este momento escuchando que pueda decir, ay, pero de pronto ya no tiene problemas. Hermanos, como todas las personas, tenemos obligaciones, Amén. Situaciones familiares, sí. Claro. Pero el Señor se encarga, no tema. Amén. Cuando usted da su vida para el Señor se encarga de los suyos. Amén. El Señor se encarga Amén. De suplir lo que usted necesita, de darle paz, de darle descanso. Yo tengo paz. Amén. Entonces, bueno, no sé si saben, mi profesión es abogada. Yo servía como abogada, trabajo para el Estado, con la rama judicial. En este momento estoy disfrutando de una licencia hasta el 27 de mayo, pero tengo libertad de decirlo. Ya sí. no voy a regresar. ¡Aleluya! No voy a regresar porque ya el Señor ganó mi corazón de manera Amén. Absoluta para el Amén. Servicio. Amén. Hermanos, de verdad yo los invito a que puedan participar de esta herramienta maravillosa que es Casa de Colportores. El Señor dijo el domingo que Tomás no se presentó en el encuentro que había cuando Jesús se presentó por primera vez a los discípulos. Y decía, no se pierda la reunión porque usted pierde algo de la presencia del Señor. Sí, hermano, sí. no se pierda ninguna herramienta tampoco. Ni Casa de Colportores, Libro Casa de Adolescentes, CP, el PAC. Hermano, no se pierda ninguna herramienta porque usted pierde revelación y pierde ganar esa presencia del Señor en esa palabra que el Señor suple a través de cada herramienta. Es un vivir de realidad. Amén. Yo estoy experimentando que en Casa de Colportores, en Colportaje Dinámico, es el espacio donde se puede vivir con realidad la inmersión, porque usted está enfocado todo el día solamente en tocar la palabra para poder servir para el Señor. ¡Amén! ¡Aleluya! Servir al Señor, nos saldrá el Señor, nos somos felices. Servir al Señor, somos felices. Servir al Señor, somos felices. ¡Aleluya! Escuchar este testimonio de nuestra hermana Fanny, el testimonio de estos muchachos, si nos quedáramos aquí 2 o 3 horas escuchando ese testimonio de vida, de amor por el Señor, esto es sobrenatural. Amén. Bueno, queremos que en un minuto, 3 hermanos, Natalia, el siervo Santiago y Daniel compartan sobre Casa Colportores. 1 minuto tienen cada uno para cerrar la reunión. Amén, amén. Bueno, algo que para finalizar que tocó mi corazón también del mensaje, el mensaje 24 fue que el hermano decía que nosotros estamos obedeciendo la comisión que el Señor nos ha dado, que es ir a predicar el Evangelio. Amén. Por lo tanto, que no tuviéramos miedo, ni ataques, ni a nada de lo que estamos hablando, porque nosotros estamos obedeciendo. Entonces la invitación es, hermanos, si en su vida hay algún ataque, en su vida hay algo, obedezca. Obedezca las herramientas que el Señor nos ha dado, CP, sí. PAC, Casa de Colportores. Los esperamos aquí en Casa de Colportores a todos nuestros hermanos a disfrutar de la inmersión, a vivir esa realidad divina que el Señor tiene para nosotros aquí. Amén. Un ambiente celestial, amén. Una esfera celestial. Aleluya. Amén, amén, Señor Jesús. Amén. Esto, ¿no? Invitar a todos los hermanos que puedan venir a abrir su corazón, a abrir amén. Su corazón a recibir la palabra, amén. A dejar el Señor entrar. Que puedan venir a disfrutar con nosotros, amén. Que también podamos aprender de ustedes, que seamos unos con otros perfeccionándonos, amén. Y amén. Nada, el Señor nos necesita para amén. Pastorear y apacentar sus ovejas. Amén. Amén. Aleluya. Amén, Señor Jesús, porque el Señor nos está invitando el día de hoy a Casa de Colportores. Amén. Es a vivir esa realidad, estar de cerca a la palabra, a disfrutar con los hermanos. Amén. Cada uno de los colportores, Señor Jesús, hacer grito de guerra, transcripción, inmersión, porque eso es lo que nos llena del propio Cristo. Eso es lo que nos hace esa relación con el Señor, ser íntimos de Él. Entonces, amén, hermanos, la invitación es
vengan a casa de Colportores. Aleluya, amén. Vengan a casa de Colportores. Vengan a casa de Colportores. Vengan a casa de Colportores. Mira también el sentido cuando el tiempo del Señor. Las cosas de este mundo ya perdieron su sabor. El grito de las ofrendas abre el libre generoso. El grito de las ofrendas. Dios también con abundancia va a suplirte sus tesoros. Mi vida tiene sentido cuando sirvo al Señor. Mi vida tiene sentido cuando sirvo al Señor. Las cosas de este mundo ya perdieron color. Las cosas de este mundo ya perdieron color. Ya perdieron color. Ya perdieron color. Ya perdieron color. Aleluya, iglesia. Amén. Ahora, mi boca. Oh, Señor. Jesús, amén, aleluya. Señor Jesús, amada iglesia, mucha oración por este inicio en Valledupar y para toda la región y para toda la tierra, porque estamos unidos al Señor, a su palabra, y todo lo que hagamos en el Señor es para la edificación de su cuerpo. La edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Todos los hermanos que estamos en la tierra unidos a la palabra profética, practicando, estamos colocando allí nuestra piedrecita. Amén. 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 Casa Colportores es una realidad en Valledupar. Con las muchas que están en Colombia, 10, y creemos que se van a multiplicar. Amén. En todas las regiones, sí. En todas las iglesias en Colombia. Amén. Porque es una gran bendición. Sí. Queremos presentar el grupo de los jóvenes que van a integrar a Casa Colportora. Aquí están. Pueden seguir adelante, por favor. Karen, Josma, Jorman, perdón, y María Fernanda. Iglesia, es para orar. Estos son los jóvenes preciosos que el Señor ha apartado para él, para servir de tiempo completo en Casa Colportora. Está Josman. Jorman, perdón, él llegó ayer de Bogotá. Amén. Es de Ubaté. Amén. Saludo al hermano Rodrigo y a todos los hermanos de la región de Ubaté. Está María Fernanda, que es de Bucaramanga. Amén. Nuestra amada hermana, que es de la Sierra Nevada, de Atanques. Amén. Está el siervo Santiago, que es de Cali. Amén. Caleño, aleluya. Está nuestra hermana Natalia, que es valleduparense y bogotana. Amén. Ella, Señor Jesús. La hermana Fanis, antioqueña, está con nosotros. Nuestro hermano Giancarlos, aleluya. Y este siervo precioso, nuestro hermano Daniel, que es de aquí de la región de Curumaní. Este es el grupo de jóvenes, con muchos jóvenes. Kenny también está, hace parte de este grupo. Nuestra hermana Dina, nuestro hermano Eliud, Henry, Linda, Kevin Sánchez, Cindy Bolaño. Todos los jóvenes capitanes que tenemos en la iglesia, con todos los adolescentes, niños y jóvenes, maduros, los valientes David, toda la iglesia, que es como un Caleb y un Josué, aleluya, un intendente unido al Señor, en ofrenda, en oración, en amor. Entonces este equipo está aquí como esa fuerza especial del batallón que Dios tiene aquí en Valledupar y en la región. Amén. Ellos cuando salen nos representan a nosotros. Amén. Nosotros estamos ahí con ellos en oración y en ofrenda. Usted también lo está haciendo en sus horas que puede dedicar al Señor. Pero ellos están de tiempo completo. Amén. Antes de terminar queremos dar unos pequeños anuncios. El viernes Dios nos espera en la reunión ministerial. Amén. A las 7 en punto de la noche. Para seguir disfrutando de la palabra de Dios, su palabra profética, recibiendo el encargo del Señor. Amén. También queremos anunciar, iglesia, la gran comunión que se nos avecina. Amén. Con nuestro hermano Julio, siervo de Dios aquí en el país, el obrero principal. Viene a darnos la palabra profética. Amén. A equiparnos con la palabra del Señor para seguir adelante. Amén. El 10 comenzamos la conferencia aquí en Valledupar, va a haber inauguración de Casa Colportores. El 11 salimos para Tanques todo el día, dos reuniones de 9 de la mañana a 12, de 3 a 6, regresamos a las 7 y terminamos el domingo en Paisaje de Sol con todos los hermanos de la región, que vienen muchos. Amén. Creemos que vamos a estar más de 500 hermanos. Amén. Pero queremos hacer una anotación.
Para ir a tanque tenemos que inscribirnos por muy tarde el domingo, porque el lunes tenemos que enviar la lista y también contratar los buses. Hasta el domingo tenemos la oportunidad de inscribirnos para ir a tanque. También la participación de amor en la ofrenda a la iglesia. Hasta el domingo el Señor nos espera que nos derramemos en amor allí como en San María, sembrando en el Señor. Con esa ofrenda que es libre para todo lo que es la conferencia. Gloria al Señor, Dios bendiga a la iglesia, bendiga a todos sus siervos que están en las calles, bendiga a todas las herramientas, bendiga al canal, a nuestro hermano Pedro, al apóstol, al siervo que Dios ha llamado en este tiempo para darnos su palabra. Dios bendiga a la tierra entera con su evangelio. Hermana Fanny. Ven a casa colportores a practicar. Amén. Deus deseja dar vida eterna para o homem que Ele criou, a sua imagem e semelhança. E a vida eterna está na palavra. E a palavra é próprio Cristo. Por isso Ele enviou Cristo, o Seu Filho, para a terra, para poder, como palavra, e ao falar a palavra, que as pessoas possam receber pela fé e, recebendo a palavra do enviado de Deus, terá a vida eterna.